Bé, molt bona tarda al Museu d'Arqueologia de Catalunya, que ens ha acollit aquesta tarda per poder parlar sobre un tema que ens apassiona a tots, que és el món d'Egipte i en especial el seu art. La Societat Catalana d'Egiptologia, amb la idea de poder oferir no només als seus socis sinó també a tots els amants de l'antic Egipte l'oportunitat de poder gaudir d'una tarda parlant d'art egipci, ha organitzat aquesta tarda que nosaltres hem anomenat com un petit seminari sobre l'art egipci a la zona tebana durant la dinastia XVIII, durant l'Imperi Nou. I per això comptem amb tres ponents, algunes d'elles ja les coneixeu i potser altres no tant. D'una banda, la Imma Vives, que serà la primera de les nostres ponents, que ara us presentaré, la Silvina Vera i per últim la Irene Cordón. Heu vist que us tenia aquí al davant i no us deia res, i és perquè tenim la sort de que aquest seminari es faci en streaming, és a dir, que després des de la web de la Societat Catalana d'Egiptologia ja posarem un link i des d'allà els que tingueu ganes de tornar a sentir la xerrada, si és que no us podeu quedar tota l'estona, doncs la podreu seguir una altra vegada si us interessa. Us explico una mica com hem organitzat aquesta jornada. La idea és que la primera de les ponents farà això, la seva ponència, i deixarem uns 10 minutets si teniu alguna pregunta o alguna qüestió. Després anirà la segona, farem el mateix, la tercera, i al final dedicarem uns 20 minuts, mitja hora, per si després d'haver escoltat a les tres voleu plantejar alguna de les preguntes. És a dir, intentarem en la mida del que sigui possible a cenyir-nos una mica a aquesta idea. Ho dic perquè si per qualsevol cosa sorgeixen moltes preguntes i veieu que us tallem, després les reprendrem, però més que res per poder seguir una mica el timing que tenim previst. Bueno, ante todo, voy a proceder a presentarte. Es un placer volverte a tener en poco más, no llega un año, a tenerte otra vez entre nosotros. Para los que no conozcan a Imma, Inmaculada Vivas es doctora en Historia por la Universidad de Alcalá, con una tesis, que no es precisamente de lo que nos vas a hablar hoy, supongo, pero con una tesis sobre las relaciones entre Egipto y el Egeo durante el segundo milenio antes de Cristo. De hecho, ella formó parte de un equipo de excavación en el yacimiento del Delta de Tel Ibrahim Awad y es desde hace unos años profesora adjunta doctor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la cual es profesora precisamente de arte. No solamente se ha dedicado al mundo de la investigación, sino que también ha dirigido diferentes cursos de extensión universitaria, cursos también de verano de la UNED, centrados sobre todo en arte egipcio. Además, tiene publicados toda una serie de artículos en revistas nacionales sobre egiptología, también en revistas internacionales, y ha participado, evidentemente, en diferentes congresos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aparte de todo, dijéramos, el bagaje intelectual que tiene, Imma es una excelente comunicadora, razón por la cual creo que vamos a disfrutar muchísimo de la ponencia de la cual vamos a gozar hoy, que trata sobre el artista egipcio y sus circunstancias buscando al Michelangelo del Reino Nuevo. Así que sin más, os dejo con Imma. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por la presentación. Es un placer, desde luego, volver a estar aquí. Siento no estar en las mejores condiciones porque hace unos días he sufrido una caída y tengo una fractura de peroné que no me ha impedido estar aquí, no sin el esfuerzo que ello conlleva, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me apetecía muchísimo estar aquí. Si no os importa, os voy a tutear porque como estamos entre amigos, así es más fácil, ¿no? Bueno, lo que yo voy a presentar hoy es un poco la trayectoria de las investigaciones que yo he llevado a cabo durante los últimos años, ¿no?
Esto comienza en el verano del 2012. Yo estaba haciendo una estancia de investigación en Oxford con el objetivo único de actualizar la bibliografía de mi tesis doctoral para publicarla en unos meses, ¿no? Entonces, aparte de hacer esto, pues me dediqué a hacer otra serie de tareas que no eran las que estaban prediseñadas, pero entonces comencé a investigar sobre pintura tebana, sobre todo pues eso, pintura tebana de la 18 dinastía, ¿no? Y es un poco como tirando del hilo. Empecé a investigar como un tema sobre otro y es lo que me ha llevado desde ese momento a abrir, digamos, una nueva vía de investigación, ¿no? Que está sobre todo centrada en la idea no tanto del arte y de esas fantásticas tumbas, muchas de las cuales están ya publicadas y se conoce muchísimo, sino más bien tipo película americana, make-up, ¿no? De cómo se hizo y cómo se hicieron. Realmente sabemos muy, muy poco, ¿no? Entonces, lo que pretendo dar a conocer un poco en esta charla es cómo se hacen esas tumbas, cómo trabajan los artistas, qué sabemos, y realmente sabemos muy poco. O sea, paradójicamente tenemos muchísima información de todas esas tumbas, pero sabemos muy poco de cómo se hicieron, quién las hizo, quién las costeaba, poco, por no decir casi nada, ¿no? Entonces tenemos que ir encajando unas cuantas piezas de ese pequeño puzzle, ¿no? Y el título de mi charla se centra un poco en esa idea del artista egipcio y sus circunstancias, ¿no? Por esa idea de el hombre es el hombre y sus circunstancias, un poco de cómo trabajan y cómo pueden trabajar, ¿no? Y un poco tratando de reivindicar la idea de el arte egipcio, aunque sea un arte de una civilización antigua, no es tan diferente de nuestra concepción de arte. Toda esa idea que se nos ha vendido de no existe el arte, no existe el concepto del artista, no existe el arte egipcio, es un arte únicamente con una finalidad funeraria, cuyo único objetivo es servir para el más allá. Bueno, pues yo creo que no tanto, ¿no? Quizás no tanto, ¿no? Voy a empezar la ponencia con algo que no es arte egipcio y que todos ustedes probablemente conocerán. ¿Les suena la obra? Miguel Ángel, ¿no? La Capilla Sixtina, ¿no? Quizás es una de las obras más conocidas de todo el arte, más conocidas, ¿no? Nadie pone en duda, viendo este tipo de obras, que es una creación suprema, ¿no? Que es una gran obra maestra y que detrás de ella hay un gran artista, ¿no? No sucede lo mismo cuando nosotros vemos este tipo de obras. Una pintura tebana con gran detallismo, incluso con estas curiosas imágenes frontales. La frontalidad es otro de los temas que yo he investigado, especialmente en representaciones humanas y en representaciones animales. Nadie pone en duda, debería poner en duda que este tipo de composiciones, esto es la tumba de Neva Moon, un fragmento que se encuentra en el British Museum, si lo han visitado y han estado en Londres, probablemente les sonará. Nadie debería poner en duda que esto es la obra de un gran artista, de un gran pintor, ¿no? En el Antiguo Egipto no existe, digamos, una traducción tan literal como la nuestra como pintor, ¿no? Esa idea, no pintor de brocha gorda, sino pintor artístico, ¿no? Ellos lo llamaban escriba de contornos. Es una terminología bastante curiosa, ¿no? Estos escribas de contornos trabajaban probablemente mano a mano con los escribas egipcios que sí que se dedicaban a realizar todos esos textos, digamos, que acompañan, porque es muy importante esa idea de la imagen es un acompañamiento del texto. Pero no a modo de viñetas, o sea, no es realmente un cómic de qué dicen, ¿no? Sino es más como la imagen complementa al texto. Y es muy importante tener en cuenta que hay diferentes estudios, pero la población egipcia que podía leer y escribir, que podía comprender un texto jeroglífico, debía estar en torno a un 5%, un 10% como mucho en la situación más ideal. Esto quiere decir que prácticamente todo el que visitaba una tumba, y eso es importante porque las tumbas privadas se visitaban, era una especie de mausoleo familiar donde se realizaban ofrendas que estaban abiertas al público, a diferencia de las tumbas reales, pues eran un tipo de tumba accesible, pero que la mayor parte de la población, salvo el que fuera escriba, no comprendía. Por lo tanto, la imagen es lo que transmite, ¿no? Es esto que las abuelas decían, cuando uno no sabe leer se dedicaba a ver los santos, esta expresión que tenemos, pues esa idea de ver los santos es lo que probablemente la gran mayoría de gente que accedía a una tumba hacía. Y con la imagen
se les estaba reflejando, digamos, todo lo que el difunto había hecho en vida. Era una especie de, salvando las distancias, de currículum vitae, ¿no? Resaltando sus mejores acciones, ¿no? Pero realmente lo que yo quiero, en lo que yo quiero indagar en esta tarde es cómo trabaja el artista egipcio. Y tenemos muy poca información. ¿Por qué? Pues porque no tenemos fuentes, no hay un manual. Estos libros maravillosos del Renacimiento donde se nos explica el método de taller. Entonces tenemos una información como muy dispersa, muy tipo piececitas de ese puzzle, que a veces es un poco frustrante porque dices, bueno, ¿quién trabaja en las tumbas privadas? No se sabe. Los que trabajaban en Deir el Medina probablemente no. Bueno, ¿y quién las hace? ¿Quién les paga? ¿Esos artistas trabajaban de manera independiente? ¿A quién estaban adscritos? O sea, tenemos como muchos interrogantes y muchas pequeñas respuestas, ¿no? Aparte de ese tema de cómo trabaja, lo que me interesa ver un poco es cómo innovan en las tumbas, ¿no? ¿Cómo trabajan ellos, ¿no? Muchas veces cuando vemos una tumba egipcia, dices, son todas iguales. La carrera, tipo como acciones bélicas y acompañado al faraón, las escenas de caza y de pesca en los pantanos, las escenas de agricultura, de recolección, de ganadería. Dice, bueno, entonces eran todas iguales, tenía una especie de muestrario, pum, pum, pum. Pues no, realmente no. Aunque a priori las tumbas de un periodo de la 18 dinastía nos puedan parecer muy similares, no hay dos tumbas idénticas. Quiero decir, ellos primero acomodan al espacio que tienen en la tumba, quiero decir, en función de si es más grande o más pequeña, y luego además la adaptan a la figura del propietario. Si el propietario de la tumba había tenido una actividad militar muy importante, pues entonces era, yo he ido acompañado al faraón, he derrotado a 3.000 asiáticos, y si puedo decir que 4.000, mejor que 3.000, y yo he sido como uno más, ¿no? Porque esa proximidad al faraón es lo que a ellos les da una especie de, me pongo medallas, ¿no? Entonces, bueno, pero a pesar de que hay muchos motivos comunes, hay muchos pequeños detalles de las tumbas en los que vemos cómo el artista innova, ¿no? ¿Qué tipo de información tenemos para saber cómo trabajan los artistas egipcios, ¿no? Pues diferentes fuentes, ¿no? En primer lugar, los ostraca, ¿no? Los hay absolutamente maravillosos, como este conocido de Turín, de la bailarina. Bueno, precioso. Esto no es simplemente un pequeño boceto que el artista hace a modo de sketch, ¿no? Un poco así rápido. No, esto es un tipo, ya casi un tipo de obra terminada, acabada, con muchísimo detallismo, ¿no? Como este otro en Berlín, bueno, una maravilla de ostraca, muchas veces realizados con una tonalidad cromática muy, muy limitada, o sea, rojizos, negros, y es increíble cómo con esa variedad cromática tan reducida pueden conseguir un tipo de obra tan, tan rica, ¿no? Otros ostracas son mucho más de andar por casa, podríamos decir, ¿no? Mucho más sencillos. Este, por ejemplo, es probablemente un ostraca en el que un artista copia ¿puedo señalar aquí? Sí, el dintel del acceso a una tumba, y el espacio circundante lo rellena, digamos, con sus ensayos de jeroglíficos. O sea, es un poco, los artistas egipcios probablemente no trabajan con papiro, porque el papiro era un material relativamente costoso, que se dedicaba sobre todo a elementos, digamos, destinados al mundo funerario, como es el libro de los muertos, y utilizan estos ostraca. ¿Por qué? Es así de fácil. Uno, según se ha ido excavando la tumba, salen miles y miles y miles de trocitos de la piedra caliza que uno aprovecha, termina y lanza. De hecho, muchos de ellos se encuentran en las proximidades de la tumba, algunos como los de Deir el Medina, una especie de pozos donde se han ido depositando, pero realmente eran material que ellos iban descartando, ¿no? O sea, no tenía más que la finalidad de muchos de ellos, de una especie de bocetos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, si uno va al Prado o va a un museo con escultura clásica o va a Grecia, pues vemos muchas veces los típicos artistas con su cuaderno dibujando y ensayando, ¿no? Probablemente los ostracas tienen esa misma función, ¿no? Es una pena que no tengamos nada más, ninguna otra información sobre cómo trabajan los artistas egipcios, ¿no?
Se ha debatido mucho sobre la existencia de los llamados libros de modelos, que debía ser una especie de compendio donde los artistas recopilaban ese tipo de motivos habituales, ¿no? De esto no nos ha llegado nada, ¿no? Con lo cual es difícil asegurar que realmente esto existía. Lo que sí que tenemos son algunos ejemplos muy contados de tablillas de madera. Estas tablillas de madera son poco más o menos los pizarrines de escuela, ¿no? Estos pizarrines de escuela que se hacían y que iban encerados cuando no había ni netbook, ni tablet, ni boli, ni nada, pues era una tiza y un pizarrín que se limpiaba. Bueno, pues esto mismo es lo que utilizaban los escribas y los artistas egipcios, una tablilla de madera encerada que se escribía con tinta, se borraba y se reutilizaba sin edie, ¿no? Esta es una muy conocida del British Museum, interesante, en la que vemos, por ejemplo, la cuadrícula, no sé si ven, donde se aprecia ahí todavía esa cuadrícula. Igualmente, donde se ha aprovechado para ensayar una figura de un monarca en postura sedente, y en el espacio que sobra, pues el artista ha ensayado diferentes jeroglíficos, ¿no? Esta otra es curiosísima, le agradezco al doctor José Manuel Galán, el director del proyecto Yehuti, que me haya cedido estas imágenes, que me pasó para la publicación de un artículo, donde se ve muy bien cómo es una tablilla fantástica que han encontrado en la tumba Yehuti, en la TT11. Esto que ellos han llamado tablilla del dibujante, tablilla del aprendiz, donde se ve que en las dos caras hay texto, ¿no? Aquí ven sobre todo la más interesante, donde tienen la figura, dos figuras, de lo que parece ser un estudio preparatorio para una escultura. Y lo más curioso es que lo ven duplicado, ¿no? Y entonces dirán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está duplicado? Pues posiblemente el maestro dibujó ese primer boceto y el aprendiz copió esa misma imagen, ¿no? Si lo ven, y me permiten la expresión, el de la derecha, uy, perdón, bueno, aquí se ve mejor, el de la derecha es un poco más chapucero, ¿no?, que el de la izquierda, pues porque probablemente el maestro pintor tenía mucha más destreza y muchas más tablas que el aprendiz, ¿no? Por el otro lado hay una escena igual interesantísima, ahí ven un detalle, donde se ve la figura de un faraón, ahí ven con la corona, probablemente perteneciente a una escena de caza, sujetando un pato, y ahí igualmente con la cuadrícula para mantener esas proporciones, ¿no? Por tanto, con estas pequeñas pistas y lo que vemos en las propias tumbas, podemos intuir que hay muchas escenas que se copian de una tumba a otra, pero no de manera exactamente. Por ejemplo, con las escenas de tributo, que es un tema que a mí me apasiona especialmente y que he estudiado, vemos como a lo mejor copian una línea de extranjeros, copian a lo mejor a los sirios, pero y eso los encontramos muy similares en otra tumba, pero no copian una escena completa, ¿no? Se inspiran, ¿no? Era probablemente este escriba de contornos, el que nosotros podríamos llamar maestro pintor, el que planifica las escenas de una tumba y decide dónde se ubica cada parte, ¿no? Hago un inciso para contarles un detalle. He estado la semana pasada en Cracovia, en una conferencia, el Current Research in Egyptology, y ahí coincidí con una investigadora polaca que está haciendo su tesis doctoral sobre una de las zonas del templo de Hatshepsut de Deir el-Bahari, el famosísimo templo en terrazas, ¿no? Y me contaba que hay un artículo publicado recientemente en el que ellos han encontrado los relieves del templo y han encontrado las anotaciones del artista en tinta roja que no borraron, donde decía qué va en cada pared. Y no lo borraron. Y entonces es fantástico porque es, escena de Hatshepsut ofreciendo a una divinidad y está apuntado en escritura. Ella me decía que era una especie de jeroglífico cursivo, así un tonto de trazo rápido, y coincide exactamente lo que hay en relieve con las anotaciones arriba que hizo el maestro pintor de qué debía ir en cada pared, ¿no? Eso nos da un poco la idea de realmente cómo trabaja, ¿no? También tenemos que reflexionar un poco sobre el tema de la cuadrícula, quiero decir, ¿cómo utilizan los artistas egipcios la cuadrícula, ¿no? Y aquí hay un poco un debate, ¿no? Porque la cuadrícula se reintroduce de manera muy importante a comienzos de la XVIII dinastía.
desde mi punto de vista, probablemente porque hay una especie de gran demanda de construcción de tumbas, lo cual requiere un gran número de artistas y ir un poco, digamos, enseñando a esas escuelas de artistas de manera un poco más ágil y más rápida, ¿no? Con lo cual, probablemente la cuadrícula les sirve para mantener las proporciones, ¿no? Y sobre todo, y este es un dato y muy curioso que luego les enseñaré a raíz de otras escenas, y es algo y muy sencillo. Si nosotros pensamos en el típico pintor contemporáneo de veo mi obra y te alejas y la miras a ver qué tal, y luego te aproximas, que es un poco cómo es el efecto de la composición, que es algo innato a cuando uno pinta, esto en una tumba egipcia no se puede hacer. Básicamente porque no puede retroceder más que unos metros, porque sobre todo la sala transversal es muy estrecha. Entonces no te permite retroceder 4 metros para ver la obra, ¿no? Con lo cual, mantener las proporciones y que quede todo simétrico y que la figura del faraón sedente tenga su correspondencia en dimensiones un poco más pequeña, un poco más grande, a la figura, por ejemplo, de una divinidad, es complicado. Con lo cual, probablemente la cuadrícula se utiliza tanto para el aprendiz, el que está todavía en prácticas, como para el maestro en las escenas que no le permiten, digamos, tener una visión de conjunto, ¿no? Esto lo veremos luego en algunas escenas, ¿no? La tumba de Suemniwet, la TT92, ha sido excelentemente estudiada por Betsy Bryan, una de las mayores figuras de arte egipcio, y es una tumba inacabada, ¿no? Desde el punto de vista de obra de arte diríamos, bueno, pues está a medias, ¿no? Pues realmente no ves una escena en su máximo esplendor, no ves nada como lo que hemos visto como Neva Moon y esa escena de caza en los pantanos, ¿no? Pero nos sirve muy bien para ver cómo se hizo, cómo funciona eso que llamamos método de taller, porque sí que tenemos algunas fuentes escritas que nos cuentan que en las tumbas trabajaban por cuadrillas, al estilo de las cuadrillas de albañiles cuando uno hace reformas en casa, y había una cuadrilla del sector derecho y una cuadrilla del sector izquierdo. Entonces, probablemente ellos se organizaban, porque una tumba, claro, tampoco es un espacio muy amplio, para no molestarse, ¿no? Se organizaban en 2 cuadrillas y probablemente los pintores, cuando decoraban esa tumba, también había un maestro pintor que es el que supervisaba todo el trabajo, y otros pintores aprendices que son los que iban completando diferentes escenas, ¿no? En este ejemplo vemos muy bien eso de una tumba inacabada. Y pensaréis, ¿y tan inacabada? Está casi que recién empezada, ¿no? Pero se ve muy bien cómo ellos realizan ese proceso de primero ir trazando líneas, ahí ven la cuadrícula para esa figura grande, y cómo aquí, por ejemplo, solo se ha coloreado el fondo en blanco, algunos detalles de este jeroglífico, pero faltaría, digamos, por realizar el resto. Pero nos permite ver muy bien ese cómo se hizo, realmente esas maravillosas escenas, porque además lo bueno es que muchas de estas cuadrículas no se borran. Algunas de ellas sí que les daban una especie de pequeña, como pequeña capa diluida, pero en muchas ocasiones eso no se tapa, o del propio desgaste de la pared la cuadrícula vuelve a estar visible, con lo cual puedes ver exactamente la cuadrícula que dibujó ese pintor, ¿no? Aquí, por ejemplo, sé muy bien cómo realmente faltaría ahí, por ejemplo, colorear el pelo, y cómo igualmente de la falda aquí se ha desgastado, pero está igualmente sin color, ¿no? También porque ellos trabajan con pigmentos naturales, con algún tipo de aglutinante y con agua, con lo cual tienen que ir un poco a la carrera, ¿no? Entonces es como trabajo con el blanco, decoro el blanco, trabajo con el ocre rojizo, con el rojizo. Entonces van un poco tipo como probablemente en muchas ocasiones como estos juegos de decorar puzzles, que es como el 24 o el 8 es el rojo, y entonces tú abres el bote rojo y empiezas un poco, digamos, salvando las distancias, esa idea, ¿no? Tienen que ir poco a poco trabajando con los pigmentos, y no pueden empezar con todos los pigmentos a la vez, como es el caso del óleo, porque eso se seca y los pigmentos son caros, y es sobre todo algunos de ellos los que no son vegetales, y entonces tienen que ir un poco economizando en tiempo y en material, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, esta fantástica escena, que sería ese mismo estilo de caza en los pantanos que hemos visto, pero inacabada, ¿no? Ahí veo, por ejemplo, las aves, ¿no?, que están sin colorear.
Aquí igual este espacio donde se ve la cuadrícula, ahí falta, bueno, esto es un trozo dañado, con el arpón, su Emniwet, igual con una escena, ahí se aprecia muy, muy dañado, donde iría, digamos, probablemente un pato o algo similar. Igual, como la figura del propietario de la tumba, con la esposa a un lado, los hijos, siempre con ese criterio de proporción jerárquica, bueno, un poco como... Incluso las escenas más pequeñas, esto que decíamos de, claro, no es lo mismo pintar una escena, una figura a tamaño real 1,60 que pintarla de 20 centímetros. Esto probablemente simplemente trazaban las líneas y a mano alzada se iba decorando. Mucho más fácil porque es mucho más pequeño y es más sencillo, digamos, esas proporciones, ¿no? Como comentábamos antes, es un tema muy discutido cómo trabajan esos artistas egipcios, o sea, en qué se inspiran, ¿no? Les viene de repente un día la inspiración y dicen, venga, como loco a decorar esta tumba, ¿no? Probablemente no, ¿no? Probablemente ellos trabajan inspirándose en tumbas previas, quizás utilizando estos llamados libros de modelos, de los que ya fueran libros de modelo o elementos copiados en los ostraca, pero es evidente que hay muchas figuras que coinciden y que se copian de una tumba a otra, incluso que se distorsionan, ¿no? Con las escenas de los tributarios, de los Kefti, de los cretenses, sucede que es como lo copian de una tumba a otra y al final, después de tres tumbas, lo que sale no se sabe si es un sirio, un cretenso o qué es, porque han hecho una especie de pupurría malgana que ya le han cogido la falda de uno, el tocado de otro y ya se ve que es una especie de copia, de copia, de copia, que ya se ha desvirtuado, ¿no? Probablemente contemplan muchas veces, claro, la inspiración, por ejemplo, de las escenas agrícolas viene de manera obvia de la contemplación directa de la naturaleza, ¿no? No hace falta buscar inspiración sobre las escenas de ganadería porque no hay más que ver las escenas del campo que se desarrollaban, ¿no? Y también la copia directa de muchas tumbas, ¿no? Y aquí sí que es muy curioso porque tenemos bastantes tumbas que tienen graffiti, tal cual. Esta moda de pintarrajear la pared no es un invento contemporáneo, ¿no? Ni esto de aquí estuvieron Pepi y Juan y nos juramos amor eterno, ni, quiero decir, ya, por ejemplo, en época de Napoleón, en esa famosísima campaña de Egipto, hay muchos grafitis de la época de Napoleón en Karnak o en Luxor, donde se ve la fecha de quién estuvo aquí, ¿no? Bueno, pues esto ya lo inventaron los egipcios. Cuando ellos visitaban las tumbas, muchos escribas con tinta dejan una especie de dedicatoria, ¿no? Algunas de ellas, digamos, son muy genéricas y no nos sirven para estudiar un poco la figura del artista, pero otras sí, ¿no? Por ejemplo, en la TT60 es una tumba del Reino Medio de la 12 dinastía en la que se inspiran muchos de los artistas de la 18 dinastía. Es una tumba bastante grande que perteneció a un visir de la 12 dinastía, una tumba bastante variada y con un grupo de escenas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, Davis estudió que hay 36 grafitis en la tumba, muchos de ellos fechados en la 18 dinastía de manera muy, muy concreta, ¿no? Lo cual nos da idea de que la tumba fue lugar de visitas, de peregrinación, donde se iba a visitar al difunto, pero también una especie de lugar de curiosidad, ¿no? Por ejemplo, el graffiti 33 lo hizo un escriba llamado Amenemhat, que era contable del grano y mayordomo del visir, ¿no? Y quizás cuando fue a construir su tumba, se inspiró o decidió visitar esta tumba anterior, ¿no? El escriba Amenemhat vino a ver esta tumba del visir ante Foker. Fue agradable a su corazón, beneficiosa para su eternidad, ¿no? Muchas veces estos textos nos indican que han ido a visitar la tumba, pero no dejan de dejar una especie de contenido religioso, de incluso muchas veces los textos no dicen era una tumba fantástica con un gran dominio artístico, ¿no? Muchas veces lo que tenemos es una especie de fue agradable a su corazón, le reconfortó, que es un poco la idea de me ha encantado, dicho un poco al estilo egipcio, ¿no? Porque sí que es verdad que la figura del artista como tal, como genio y figura, no se refleja de manera explícita, ¿no? O sea, muchas veces se habla del propietario de la tumba y de las fantásticas escenas, pero no se alaba la figura del pintor, ¿no? Y eso es uno de los motivos por los que
esa figura del artista está un poco olvidada, ¿no? Porque sí que tenemos algunos casos de artistas conocidos, pero son la minoría, la verdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Graffiti 29, no sé si lo ven ahí, está justo ahí, justo encima de las figuras, escribieron, y él dice: el escriba Yuti, el justificado, vino a ver esta tumba de los tiempos de Geper Hare, de este modo él alabó a los dioses, ¿no? Por ejemplo, este escriba sabía que la tumba, quiero decir, podía leer jeroglíficos, sabía que la tumba se había construido en tiempos de Sesostris I y conocía, digamos, más o menos bien la historia de su propietario, ¿no? Y como decíamos, igual, ¿no? Muchas veces es una visita mitad curiosidad, mitad culto, probablemente no ya culto funerario, porque han pasado varias generaciones y es difícil pensar, ¿no?, que todos los personajes que visitan la tumba tenían alguna vinculación directa. O sea, no podemos pensar, bueno, es que eran familiares, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, porque hay demasiadas generaciones y no todos probablemente tenían una vinculación. Seguramente algunos, pero muchos de ellos debían tener una curiosidad, digamos, en la tumba en sí, ¿no? Esa es igualmente muy interesante, la escena de caza, es una escena de caza en el desierto, fantástica, y hay por aquí justo igual un graffiti que está firmado por el escriba Sennefer, que ha ido a visitar esta tumba, ¿no? En esta escena, esta sería una reproducción de la escena de caza de la TT60, de la 12 dinastía, y hay muchas tumbas de la 18 dinastía que no copian exactamente, pero se inspiran en esa. Muchas. O sea, probablemente la teoría es que se inspiran en este tipo de escenas. Si os fijáis, el tipo de escena de la tumba del Reino Medio es mucho más rígido, más hierático, y la otra, no sé si se aprecia muy bien, es mucho más ágil, mucho más movido, ¿no? Sobre todo según avanzamos en la 18 dinastía, ¿no?, hasta ese movimiento, digamos, artístico que culmina en la época de Amarna, lo que vemos es un arte cada vez más, más ágil, ¿no?, con más movimiento, con más expresividad, ¿no? Incluso algún detalle, como esta reproducción que hizo Davis y que está en el Metropolitan Museum de Nueva York, en el que vemos una cuadrícula, pero en este caso lo curioso es que la cuadrícula está encima de la imagen, lo cual nos hace pensar que un artista visitó esta tumba de Kenan Mun, trazó la cuadrícula para tomar referencia de las proporciones y la copió. O sea, esto sí que nos da idea de que copian directamente las tumbas. Este es prácticamente un caso único, porque la mayor parte de las cuadrículas están por debajo del dibujo, ¿no? Pero este, en este caso, lo curioso es que está hecho encima, cuadrícula negra, ¿no? Muy curioso, ¿no? O incluso Ostraca, estos pequeños fragmentos de caliza donde los artistas egipcios copian. Y copian detalles tan conocidos como esas curiosas figuras de los arpistas, eso que llamamos arpistas ciegos, ¿no?, que no se sabe realmente si eran ciegos, o desde mi punto de vista es más bien una representación iconográfica, ¿no? Esto lo discutía en este congreso de Cracovia con un doctorando que investiga sobre el tema de la música, y yo le decía, simplemente a mí esto me recuerda a cuando tú ves un músico ya con ciertas tablas, cierra los ojos y se concentra en la música, ¿no? Quiero decir, no, es la típica figura de un violinista con los ojos cerrados y concentrándose en la melodía sin mirar al público, ¿no? Bueno, este tipo de escenas, como la famosa de la tumba de Nakht, la encontramos en otros Ostraca, ¿no? Y a partir, digamos, del estudio de todo este conjunto de tumbas, principalmente tebanas, pero también de otros lugares, yo en los últimos meses, principalmente y en el último año, he investigado un poco el tema de las innovaciones, ¿no? Un poco de elementos novedosos que encontramos en un grupo de tumbas, y sobre todo lo he intentado relacionar un poco como si a partir de ahí podemos deducir que los artistas se mueven, ¿no? Para ello vamos a analizar así de manera bastante breve, primero las tumbas tebanas, que son como el exponente máximo de la pintura egipcia de la 18 dinastía, en las que tenemos tanto pintura como relieve pintado, las tumbas privadas de Amarna,
Y las tumbas privadas de la zona de Menfis, ¿no? Que son unas tumbas que en las últimas décadas están empezando a ser muy, muy conocidas porque se ha excavado muchísimo y son unas tumbas de una calidad extraordinaria. Unas tumbas en relieve, la mayor parte de ellas impresionantes, ¿no? Quizás la más conocida es la tumba de Horemheb cuando no era rey, una tumba privada espectacular, ¿no? Y también quizás tener en cuenta que estas tumbas están realizadas, como yo digo, para una audiencia específica. Quiero decir, es un tipo de tumba privada en la que el artista acomoda un poco la iconografía y los motivos y las escenas al personaje y que está destinado un poco a, entre comillas, presumir, ¿no? A reflejar sus mejores acciones para que, digamos, les sean tenidas en cuenta en el más allá, pero también para presumir en vida y para presumir, digamos, a las generaciones que le siguen, porque las tumbas se visitan. Entonces, si, por ejemplo, un visir o un alto funcionario hace representar en su tumba una presentación de tributos, de Inu, de esos presentación de objetos, en la que él aparece junto al faraón, es un poco decir, qué importante soy yo que aparezco en una ceremonia de la corte junto al faraón. Es una manera de show off, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? De quedar bien, ¿no? Bueno, aquí están un poco ubicadas, digamos, en un mapa de manera muy breve las tres zonas de las que vamos a hablar: Tebas, esa zona de la necrópolis tebana, Tel Amarna y Menfis, con ese grupo de tumbas que, como decía, son menos conocidas, pero que en los últimos años pues están siendo excavadas y están siendo publicadas, y bueno, hay diferentes misiones extranjeras que están haciendo un trabajo increíble, ¿no? Pero para explicar ese movimiento de ideas, evidentemente, aunque sería ideal, no nos podemos ceñir solo al movimiento de los artistas. ¿Por qué? Porque a través de los pequeños objetos, la iconografía también se mueve. Objetos que sean relativamente movibles. Quiero decir, sí, puedo poner un obelisco en un barco, ¿no? Pero es realmente complejo, ¿no? Moverlo, ¿no? Esto solo se hace cuando se va a colocar en el templo, ¿no? Pero sí que hay muchos pequeños objetos que muestran, por ejemplo, detalles de las escenas de caza o de esas típicas escenas de ganado entre los pantanos, o esta curiosa figura de un león con una postura frontal. Quiero decir, hay muchos objetos de tamaño pequeño y no tan pequeño, como este, por ejemplo, fantástico, pertenece al tesoro de Tutankamón, lo habrán visto millones de veces. Lo que seguramente no han visto es el detalle de esta escena de caza, que es realmente la típica escena de caza de una pintura tebana, pero en una obra destinada al faraón, en un cofre que se depositó en su tesoro, ¿no? Con la típica iconografía del faraón en su carro. Pero es muy curioso porque este cofre tiene varias caras. En una, en esta, ahí lo ven, se representa a los enemigos. Además, es muy curioso, por ejemplo, y aquí hago otro inciso, me interrumpo a mí misma, cómo realmente ellos reflejan la idea. Los enemigos o los animales del desierto representan el caos. Son animales vinculados a este Set y están, digamos, vinculados a las fuerzas del mal, por así decirlo, a todo lo que no es Egipto, ¿no? Los enemigos es igual. Y esto, en este tipo de escenas, se representa de manera muy ordenada la figura del faraón y los enemigos en una especie de caos, una especie de revoltijo, que da idea, simplemente una idea visual de esto es el orden y eso es el caos, ¿no? Simplemente cómo el artista egipcio juega con el movimiento para representar una cosa y otra, ¿no? Igualmente, la iconografía se difunde y se mueve a diferentes zonas de Egipto a través de objetos que forman parte también de la iconografía real. Esto es un hacha muy conocida que formó parte del ajuar funerario de Ahotep, de la madre de Amose, el que llamamos fundador de la 18 dinastía, el que reunifica Egipto tras el periodo de los Hicsos.
La imagen de la derecha es igualmente del tesoro de Tutankamón, una daga y una funda de oro, donde vemos igual una riquísima iconografía de animales en lucha, ¿no? Son muchas veces elementos simbólicos, ¿no?, de lucha entre el mundo animal y el hombre, lucha entre el hombre derrotando a los enemigos, ¿no? Esta cajita preciosa, una auténtica joya, es una pequeña cajita de alabastro para ungüento que se encontró también en el tesoro de Tutankamón. Ahí vemos con una figura de un felino y cómo en el cuerpo de la caja se representan diferentes escenas de caza de leones mordiendo o de perros. Ahí lo ven, por ejemplo, un perro mordiendo a un ibis. Igualmente, esa temática. Pero, desde luego, el tipo de iconografía que se mueve en estos objetos es mucho más reducida. No tiene comparación a la iconografía tan rica que podemos ver en una tumba, ¿no? Y para ello tenemos que recurrir al análisis para ver realmente toda esta riquísima iconografía a la necrópolis tebana, ¿no? Estas tumbas que decíamos de la zona tebana, tenemos evidentemente tanto tumbas reales como tumbas privadas, ¿no? Quizás se preguntarán por qué me centro en las tumbas privadas y no en las tumbas reales, porque podríamos pensar, bueno, pues la tumba del faraón tendría que ser el top ten, debería ser el máximo exponente y la máxima expresión del arte, ¿no? Pues paradójicamente las tumbas privadas tienen una variedad iconográfica de temas muchísimo más amplia, porque la tumba real está mucho más sujeta a una serie de elementos iconográficos vinculados al mundo funerario, al mundo religioso egipcio, y también sujeto a eso que llamamos, a eso que John Baynes llama decoro, que es de qué se puede representar en una tumba, ¿no? Que nosotros podríamos traducir como qué es políticamente correcto incluir en una tumba y qué no, ¿no? En las tumbas reales el programa iconográfico es mucho más rígido, es mucho más, con un contenido religioso mucho más fuerte, mientras que en las tumbas privadas la cosa es un poco más flexible. Y probablemente es en estas tumbas privadas donde el artista egipcio se siente más libre y va innovando un poco más, ¿no? Como decíamos, Tebas es un área de concentración de tumbas impresionante. O sea, hay aproximadamente conservadas unas 210, 220, 230 tumbas privadas tebanas de la 18 dinastía, y probablemente habría el doble. Muchas tumbas se han perdido, se han dañado, incluso muchas de estas tumbas que tenemos dañadas hoy día están desaparecidas. Y podríamos pensar, ¿cómo desaparecidas? Si están en Tebas, ¿por qué? Pues porque hay casas encima, tiendas, se han demolido, se ha tapado la entrada, se han convertido en establo, en cuadra, en tienda de alabastro, en tienda de papiros y en todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Con lo cual, muchas de esas tumbas que tenemos publicadas y que tenemos a lo mejor un poco catalogadas con un pequeño plano y con algunos bocetos de las escenas, hoy día están desaparecidas, ¿no? Entre comillas, porque no sabemos exactamente cuál es su ubicación, ¿no? Esa sería, volviendo a ese mapa, la ubicación de esas tumbas privadas. Es importante además saber dónde se ubican, quiero decir, cerca de qué están. Aquí tendríamos el Valle de los Reyes, aquí está el Templo de Hatshepsut, y toda esa zona es lo que llamamos Valle de los Nobles, ¿no? Son diferentes zonas, ¿no? Como Asasif, Kurna, hay como diferentes barrios, por así decirlo, ¿no? De estas tumbas privadas, ¿no? Pero lo que es importante es que además muchas de ellas están situadas cerca de los templos funerarios de los reyes, ¿no? Por ejemplo, como Medinet Habu, como aquí es donde tenemos los famosos colosos de Memnón, que son los restos del gran templo monumental de Amenofis III. Y esto es importante porque en diferentes ocasiones al año, pero principalmente en ese llamado Bello Festival del Valle, la población egipcia, primero que tenía 3 días de fiesta, debía ser como un puente nuestros, 3 días de vacaciones, 3 días en ocasiones, a veces más, a veces menos, ¿no? Y realizaban una especie de procesión funeraria en la que desde Karnak y de Luxor se cruzaba a la otra orilla y se visitaba el templo conmemorativo, sobre todo del faraón reinante o del faraón predecesor, y después de realizar esa festividad religiosa
iban a las tumbas de sus antepasados y ahí los visitaban y los honraban. Los honraban y probablemente también realizaban estos banquetes que vemos funerarios, donde comían, bebían más de la cuenta y entonces entraba en una especie de limbo, dejémoslo ahí, ¿no? Que según ellos estaban más próximos a la divinidad, ¿no? Y al mundo del más allá, ¿no? Entonces, estas escenas tan fantásticas que vemos representadas en las tumbas, con mujeres enjolladas, con vestidas de tules, probablemente tenían lugar en determinados festivales religiosos. Y se realizaban muchas de ellas en las tumbas, en esa sala transversal. Por eso posiblemente los artistas egipcios y el propio propietario de la tumba colocaba en esa sala transversal lo más vistoso y lo más importante de su vida. Y probablemente además las mejores escenas estaban ahí y el maestro pintor trabajaba ahí, porque era como la parte más visible de la tumba, ¿no? Bueno, como decíamos, las tumbas reales están mucho más condicionadas por elementos religiosos, ¿no? Por ejemplo, las principales tumbas reales de la 18 dinastía pues tienen representaciones relacionadas con creencias religiosas, como la representación del Anduat, que describe ese viaje de Ra en su barca solar por la Duat, ese más allá, ¿no? Mientras que en las tumbas privadas, como decíamos, hay mucha más innovación y mucha más variedad, ¿no? ¿Qué tenemos en las tumbas privadas? Pues eso que hemos llamado, o mal llamado, escenas de la vida cotidiana, representaciones de ganadería, de agricultura, de caza, de pesca, escenas que tienen que ver con la vida profesional del difunto, si ha sido militar, si ha acompañado al faraón, si es, por ejemplo, contable del grano para el templo de Amón, pues se le representa con cientos de egipcios portando el grano, o si es supervisor de los campos, se le representa sentado, ¿no?, viendo cómo los egipcios trabajan, ¿no? Vinculan, digamos, ese tipo de escenas a la propia vida, digamos, del propietario, ¿no? Pero cuando hablamos, digamos, de esta innovación, y quiero incidir, ¿no?, y hablamos de cómo se difunde esa innovación, hablamos de movimiento de artistas, ¿no? Y aquí he parafraseado una frase de un investigador que hablaba un poco de la difusión del arte cretense y de eso que yo hablé en la ponencia de este otoño, de cómo se difunde el arte minoico, que decía: "You cannot put a palace on a ship", no puedes poner un palacio encima de un barco. Quiero decir, es el artista el que se mueve. Yo he hecho una especie de versión revival, ¿no? De no puedes poner una tumba a bordo de un barco. Quiero decir, las tumbas no se mueven. Si se mueve, es el artista. Con lo cual, la difusión de motivos muy específicos, y ahí está el tema, porque no puedo decir, bueno, es que tengo escenas de tributo en Tebas y escenas de tributo en Amarna, ¿no? Que las tengo. Claro, eso es iconografía muy común, ¿no? Realmente hay que hilar muy fino y ver pequeños detalles de qué tengo en una zona y qué tengo en otra, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de la movilidad de los artistas, ¿no? Como, digamos, por ejemplo, el papiro Leiden pues nos habla de un viaje en la estación de inundaciones de unos 10 días de Tebas a Menfis, lo cual en términos antiguos es bastante poco, ¿no? Quizás incluso hasta 2 meses en la estación seca, ¿no? Pero quiero decir, es una velocidad de distancia que para el mundo antiguo pues era bastante, bastante buena, ¿no? Incluso tenemos muchas fuentes que están empezando a ser conocidas, como una serie de ostraca hieráticos que se han encontrado muchos en las proximidades de las tumbas, que son una especie de inventario, una especie de registro que nos habla de quién trabaja en esas tumbas y que, por ejemplo, nos puede abrir un poco la mente a de dónde vienen los artistas que trabajan en una tumba tebana. Incluso otro tipo de evidencias, como por ejemplo son las estelas, ¿no? Como una de un personaje llamado Dedia, que era jefe de los escribas de formas o escribas de contornos, o sea, un jefe de pintores, que sabemos que proviene de un linaje de pintores de origen extranjero, concretamente del levante asiático, ¿no? Y este personaje Dedia, tras el periodo amarniense, tras el periodo de Akenatón, fue designado por el rey para restaurar los templos tebanos y nombrado como jefe de los trabajos y director de los trabajos artísticos. Quiero decir que debía ser un personaje bastante relevante en su época porque obtiene una especie de título de designación real, ¿no?
como decía, los ostracas hieráticos, estos que mencionaba, nos hablan también un poco del origen de artistas que trabajan en una tumba, ¿no? Muchas veces no se menciona si son los constructores de la tumba o específicamente el que decora la tumba, pero mencionan junto con un grupo de artistas que parecen ser de origen tebano, otros que proceden de lugares más distantes como Armand o como Nefrusi o Colvir o incluso Hermópolis. Esto ya está ya a 380 kilómetros al norte de Tebas y es una distancia considerable, lo cual nos da la idea de que los artistas realmente se mueven. Y se mueven probablemente donde hay alguien que demanda sus servicios y que les paga bien, ¿no? Esto es un tema muy debatido, es cómo, quién contrata a los artistas, si trabajan freelance o no. Esto es una cuestión muy, muy complicada, ¿no? En los últimos años hay varios investigadores, todavía muy pocos, pero bueno, que se están dedicando al tema de estudiar las tumbas egipcias para ver cómo se hicieron, no solo publicarlas y catalogar, inventariar, sino intentar explicar un poco cómo se han hecho, ¿no? Dimitri Laboury es un investigador belga fantástico que ha publicado diferentes estudios sobre las tumbas tebanas y él lo que trata de ver es un poco cómo a través de estas tumbas inacabadas lo que se revela es una verdadera escasez de artistas, porque realmente la dejan a medias, pero tipo como suelto el cáñamo y aquí lo dejo. Lo cual probablemente está reflejando que el artista no tiene más tiempo para trabajar ahí o es reclamado desde otro sitio, pero es realmente un trabajo absolutamente inacabado, ¿no? Y otros estudios también muy interesantes, como el de Tavier, publicado muy, muy recientemente, que ha hecho una especie de arqueología experimental de la pintura tebana. Y entonces, a la vez que restauran una tumba privada, bastante normal, de dimensiones reducidas, no una gran tumba, ha probado para ver cómo se trabaja en la tumba. Y han probado, por ejemplo, cuestiones tan interesantes como la iluminación. ¿Qué iluminación hay si yo, con las reproducciones que puedo hacer de los elementos de la época, qué luz tengo? Entonces, esa idea de que en la sala transversal solo trabajan los mejores artistas y que en las salas más profundas están peor hechas únicamente porque trabajan artistas de peor calidad, él lo que ha hecho es recrear cómo debían pintar y ha visto realmente que en la sala transversal hay muchísima más iluminación, que los artistas egipcios ponen las escenas más importantes según entras nada más a derecha e izquierda, efectivamente, porque es lo que primero ves, pero además es la que recibe luz y es donde pinto mejor. Y él ponía un ejemplo, no es lo mismo si yo tomo apuntes aquí tranquilamente en mi mesa que si voy en el metro y de repente me llaman por teléfono y escribo así apoyado en una manga o en el traquetreo del metro y mi escritura es mucho, mucho peor, ¿no? Pues eso mismo es probablemente lo que sucede con muchas de estas escenas, ¿no? Que difiere mucho la calidad de la iluminación con el resultado, ¿no? Quiero decir, con un candil, pues ya puede ser un genio que malamente, ¿no? Como decíamos, todas estas tumbas de la necrópolis privada están muy cerca de esos templos funerarios, de esos grandes templos funerarios, y son tumbas que se visitan, ¿no? En Amarna también tenemos muchas tumbas inacabadas, lo cual nos habla de la misma evidencia, escasez de tumbas. Amarna sería una especie de caso al cuadrado, porque Amarna es una ciudad que se construye ex novo, donde probablemente los artistas bastante trabajo tenían con todos los templos, tumbas reales, palacios, etcétera, etcétera. Con lo cual, las tumbas y las tumbas privadas deberían ser una prioridad de segundo orden, de un poco de tercera fila, ¿no? No. Y aquí, por ejemplo, hay un único estudio de Owen y de Kemp realizado en los años 90 en el que han visto cómo realmente en las tumbas reales se organiza mucho mejor el trabajo, aunque tengan ciertas zonas inacabadas, pero en las tumbas privadas la cosa es mucho más variada y que refleja probablemente que porque hay tumbas que, por ejemplo, han empezado a decorar cuando lo tenían a medio excavar, tumbas que lo han excavado por completo y solo han decorado una parte, tumbas en las que no tienen decorado nada y han hecho un pequeño relieve en la fachada. También esto influye cuando moría el difunto, ¿no? Claro, que es un pequeño factor a tener en cuenta, ¿no? Uno nunca sabe cuándo va a morir y entonces a lo mejor planificaban la construcción de su tumba para un tiempo más largo y luego no era tanto, ¿no? Por lo tanto, estas tumbas inacabadas nos dan evidencia de ese movimiento de artista, de una escasez, y no sabemos hasta qué punto los artistas trabajan de modo independiente. Probablemente en el caso de la pintura tebana, que sí que se ha estudiado muy bien,
hay investigadores que piensan que estaban adscritos a los palacios, grupos de artistas, o sea, a la corte real, quizás grupos de artistas adscritos a los templos. Los de Deir el-Medina probablemente trabajando de manera exclusiva para el faraón. Y entonces la cuestión es, bueno, ¿y quién decora estas tumbas, ¿no? Sí que tenemos menciones escritas que apuntan específicamente a yo he recibido el honor y he sido concedido por el faraón de un trozo de tierra para construir mi tumba, pero era, digamos, la parcela. Pero luego había que hacerla. Eso evidentemente se entiende que es el propietario de la tumba, el personaje, el funcionario, el noble, el que lo paga, pero necesita de artistas. Entonces, ¿de dónde vienen estos artistas? Es realmente la gran pregunta, ¿no? Hay diferentes motivos y nuevas posturas que vamos a ver de manera muy específica en este arte de la 18 dinastía, ¿no? Hay incluso elementos innovadores que vamos a ver en las tumbas de Tebas, al sur de Egipto, y que vemos en las tumbas de Menfis, al norte. Hay una investigadora, El Sahawi, que lo ha estudiado de manera reciente, pero quizás haciendo hincapié en una especie de quién fue primero, ¿no? Dónde aparecen diferentes elementos, ¿no? A mí lo que me interesa resaltar es realmente a través de la difusión de estos elementos vemos cómo los artistas se mueven. Se mueven de Tebas a Amarna, evidentemente, porque Akenatón se traslada él y toda su corte junto con los artistas, ¿no? No tenemos fuentes demasiado específicas que lo indican, pero a la vista está todo lo que se ha excavado en los últimos años de Amarna, ¿no? Y probablemente tras esa caída, entre comillas, del periodo de Amarna, esos artistas, parte de ellos retornan a Tebas y parte de ellos se mueven a Menfis con la nueva corte. Hay una especie de nueva dispersión, ¿no? Como decíamos, de Tebas a Amarna está muy clara esa nueva dispersión. Los artistas que trabajan para Akenatón se dedican de manera principal a decorar los templos, palacios, las tumbas reales y también las tumbas privadas. Incluso tenemos algunas evidencias de que hay artistas asentados en Amarna. Quizás el más conocido es el llamado Taller de Tutmose, ese fantástico escultor, el autor de los mejores trabajos a nivel de escultura del arte amarniense, ¿no? Sabemos que Tutmose tenía el título de el favorito del rey, ahí es nada, y maestro de los trabajos, el escultor Tutmose, ¿no? Y es el autor probablemente de las mejores obras de el periodo amarniense, ¿no? La más conocida, sin duda, el busto de Nefertiti, que hoy día se halla en el Museo de Berlín. A través del estudio de diferentes detalles de las tumbas podemos ver cómo el estilo típicamente amarniense, el estilo típicamente de Amarna, tras el final de ese periodo, parece que retorna a Tebas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la tumba de Ipuí, la TT217, de época post-amarniense, donde vemos, por ejemplo, detalles de escenas muy naturalistas que nos recuerdan mucho a lo que vemos en los palacios de Amarna, ¿no? Vemos, por ejemplo, el detalle del jardín con este fantásticas escenas, esas plantas de papiros, y esto es la llamada sala verde de Amarna. Es como, no podemos decir a ciencia cierta que es un artista que trabaja para la corte de Amarna, que después a continuación se mueve, pero sí que hay una transferencia iconográfica evidente, ¿no? No tanto en lo que se representa, sino en el cómo se representa, ¿no? Igualmente que podemos ver transferencia de innovaciones de Tebas a Menfis. Es decir, desde o de Amarna a Menfis, quiero decir, tras el periodo amarniense debió haber una especie de reubicación de artistas, ¿no? Esta es, por ejemplo, la tumba de Nacht. Aquí vemos una escena muy curiosa, una escena agrícola donde de repente, en vez de los típicos registros, tenemos un subregistro con una superficie ondulante. Esto es absolutamente atípico en el arte egipcio, ¿no? Este es el detalle de esa escena donde vemos cómo se representa, incluso cómo se representa como una especie de pequeña laguna, una especie de acumulación de agua con este espacio ondulante, que lo tenemos también en otra escena, ahí se ve muy mal, tienen que hacer un acto de fe, con ese mismo paisaje ondulante en otra tumba tebana, en la TT57, ese mismo estilo de eliminación de los registros los tenemos en escenas de caza también previas, como la tumba de Rekmire, y lo tenemos, por ejemplo, de repente en la tumba de Horemheb en Saqqara. Un tipo de representación única,
con esa misma idea, en este caso no la misma escena, pero sí el mismo tipo de innovación, un paisaje ondulante que divide dos escenas de personajes, ¿no? Y otra escena todavía más curiosa, este es un fragmento de la tumba de Horemheb, que está actualmente en el Museo de Bolonia, donde vemos un grupo de soldados que están llevando un carro, subiéndolo por una colina, y lo representan en una postura ascendente. Esto es único en el arte egipcio. Quiero decir, estamos acostumbrados a escenas en registros absolutamente o mucho más estáticas, ¿no? Y como lo que nos llega desde Menfis, eso que yo he llamado nuevas perspectivas desde Menfis, ¿no?, que parece más un titular de un telediario, ¿no?, es un poco como todo lo que está sacando a la luz las excavaciones de las tumbas menfitas de los últimos años, ¿no? Y aquí quiero citar una cita de Malek, en la que describía, digamos, todo ese movimiento de artistas probablemente procedentes de la corte de Amarna que se mueven a Menfis, que es donde se ubica la nueva corte, en el que decía: los artistas que llegaron de Amarna a la zona de Menfis inspiraron un renacimiento del arte menfita sin precedentes, en especial en la decoración de tumbas. Cómo esa nueva llegada debió de revitalizar de una manera brutal todo lo que se estaba construyendo en esa época, ¿no? Esto lo vemos en las tumbas de la 18 dinastía, como la tumba de Horemheb, de Merimeria, y muchísimas tumbas, muchas de ellas publicadas en los últimos años, muchas de ellas por Martin. Pero yo quiero destacar una tumba muy especial, no por sus dimensiones, sino porque es una tumba que se ha encontrado en los últimos años en la zona de Saqqara, en lo que se conoce como tumbas del Bubastellon, que excava un equipo francés dirigido por Alain Pirier-Sivy, y que se trata de una tumba de pequeñas dimensiones que pertenece a un artista, en concreto a dos artistas, y se le conoce como tal, tumba de los artistas. Lo curioso es que en esta zona de tumbas, igualmente como las tumbas tebanas, es como si hubieran replicado en Tebas, lo hubieran replicado en Amarna, en estas tumbas excavadas, y lo volvieran a replicar en Menfis. Junto a personajes muy importantes, por ejemplo, vinculados a la figura de Tutankamón, como es en el caso de su nodriza, que es un puesto muy, era una figura muy, muy próxima a Tutankamón. Tenemos de repente, una pequeña tumba realizada en pintura, cuyos propietarios son dos hermanos, dos artistas. Es la llamada tumba de Kena y de Tutmose, y que fue realizada por un experto maestro pintor, ¿no? Quizás el propio Tutmose, ¿no? A ver, no es muy descabellado pintar que si él era escriba de contornos y era pintor, decorase su propia tumba. Y además cita que su padre era Amemnewa, jefe de escribas de contornos de Deir el Medina. Realmente no dice Deir el Medina, dice el del lugar de la verdad, que interpretamos como Deir el Medina, que entendemos que es el Deir el Medina de Tebas, salvo que hubiera un Deir el Medina también en Menfis, que hasta ahí no podemos saber, ¿no? Esa tumba es muy curiosa porque se representa al pintor, y fíjense el detallismo de las figuras, sobre todo de los personajes femeninos con esa riqueza cromática, el propio propietario, y muy curioso cómo se representa Tutmose con la paleta. En la típica representación que vemos con el cetro, se representa el pintor con su paleta de pintor. Ahí ven un detalle, esa sería la paleta con los diferentes colores de los ungüentos, ¿no? Y aquí quiero mencionar un estudio, y ya termino, de Ariel Kofloff, quien al estudiar, una fantástica investigadora de arte egipcio, quien al describir las mejores obras de la pintura tebana de época de Amenofis III, decía: este conjunto de obras, muy similares a los fragmentos de Nebamun que están en el British, decía, ese artista... Probablemente vemos la mano de un artista, ¿no? Y ese artista era el Michelangelo de la antigüedad y uno de los grandes genios de la pintura en época antigua. Y lo que se plantea Alain Sivy es esa tumba, que tiene muchas similitudes en el estilo y en el uso de pigmentos de este Tutmose
¿No será ese Miguel Ángel del Reino Nuevo? ¿No será ese artista? Porque es una tumba única, sobre todo por la ubicación. O sea, es una tumba rodeada de personajes importantes de la corte. E incluso, ¿ese Tutmose no será el Tutmose del taller de Amarna? Y él lo lanza como una interesantísima hipótesis, ¿no? Simplemente remarcar la idea de que los artistas itinerantes en la Edad del Bronce Tardío es un elemento, es una idea que está muy bien asentada. Los frescos de Tell el Daba, les muestro un par de imágenes, frescos minoicos, nos dan idea de realmente los artistas se mueven. Y entonces mi repregunta sería, ¿y si aceptamos que un artista viaje de Creta y trabaje en el Levante y en Tell el Daba, tan descabellada es la idea que se pueda mover de Tebas a Amarna y de Amarna a Menfis? Ahí ven la típica iconografía minoica de los frescos de Tell el Daba. El fresco del laberinto, esta fantástica imagen de ese saltador con los rizos minoicos. Quizás un poco finalizar con esa reflexión de que es absurdo pensar que el arte de una sociedad no evoluciona, esa idea que se nos ha transmitido durante generaciones en los manuales, el arte egipcio es inmóvil, estático, inmutable, no evoluciona, es absurdo, ¿no? Y sobre todo en una época en la que la sociedad está tan cambiante, quiero decir, una época de cambios, de apertura al exterior, como es la 18 dinastía, tuvo que impactar sí o sí en la concepción del arte, ¿no? Y cómo la innovación es un elemento fundamental en el proceso artístico, ¿no? Aunque en ocasiones el arte egipcio vuelve a sus orígenes, se inspira de la misma manera que el arte del Renacimiento se inspira en el arte clásico y nadie cuestiona la originalidad y la innovación, ¿no? Quizás un poco deberíamos trasladar esa misma idea, ¿no? Y cómo debemos ser muy cuidadosos al utilizar la terminología y tantas publicaciones que hablan de artesanos y no artistas, no. Un artesano es más bien un trabajador de algo que realiza de manera mucho más rudimentaria, quizás mucho más en serie, ¿no? Un artista es otra cosa, ¿no? La palabra artesano lleva quizás implícita esa idea de un trabajo más especializado para cubrir un tipo de demanda, y esto desde mi punto de vista no se aplica a lo que realizan los pintores egipcios en el Reino Nuevo, ¿no? Son artistas llenos de creatividad, de innovación, de originalidad. Entonces no debemos privar a los artistas egipcios de todas esas cualidades, ¿no? Del mismo modo que nadie se atrevería a llamar artesano a Miguel Ángel. De la misma manera que consideramos a Miguel Ángel el mayor artista del Renacimiento, deberíamos reconsiderar y replantearnos que aunque no tengamos los nombres de esos artistas egipcios del Reino Nuevo, sí tenemos sus obras, ¿no? Y cómo toda esa creatividad y toda esa innovación, esa constante búsqueda de la perfección, un deseo de mejora constante, es la esencia de un buen artista, ¿no? Entonces, podemos calificar a uno de estos grandes artistas de la 18 dinastía como genios o no, pero lo que es innegable, desde luego, es que llevaron la pintura egipcia a su máximo exponente, que ellos son los Miguel Ángel del Reino Nuevo, aunque no tengamos sus nombres, ¿no? Simplemente recalcar la idea de quizás lo importante no sea si de Tebas a Menfis o de Menfis a Tebas, sino dejar a un lado, digamos, esa supuesta superioridad de la pintura tebana del Reino Nuevo y reconsiderar cómo probablemente son los artistas los que se mueven y con ellos mueven su innovación, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por su atención. Por un momento creía que te tenía que cortar. Bueno, si os parece bien, lo que podemos hacer es dejar las preguntas para el final, para que no se nos alargue después mucho. Y entonces agradecemos a Inma por su visión sobre los artistas tebanos y esta idea de movilidad. Y damos paso a Silvina.